Epicentro. Una iglesia para todos. Tu aporte es un regalo que sostiene nuestra comunidad de fe. Te dejamos el número de cuenta para que puedas realizar tu ofrenda. Si quieres mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Epicentro, síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz día a todas las madres presentes. Qué bonita se veía Lili con su pancita ya. Qué bonita. Así como que, ¡guay! Qué impresionante ya le creció la pancita, le está creciendo. Ayer estuve en una junta con hombres y me di cuenta que, así como a Lili, también algunos ya, ya. Bien formadita, algunos así. Tiene el nombre Corona, acá sí, con marca y todo. ¿Cómo la pasaron ayer los hombres? Pocos sobrevivientes de lo de anoche parece que hay en este lugar. ¿Cuántos estuvieron los hombres ayer? ¿Qué? No, mejor ni pregunto. Oh, Dios mío. Bueno, eh, quiero decirles esto: vienen cosas grandes para esta iglesia. Sí, vienen cosas grandes para esta iglesia. Con todo lo que viene el verano, viene el recibo de la luz, algo muy grande. Se viene grande, se viene grande. ¿Cómo están hoy día, hoy, para la noche? ¿Preparados? Y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero tengo un presentimiento que los rayados pasan hoy. pasan a mejor vida. Bien. Eh. No, el otro día, perdón, el otro día estuve en una reunión con el liderazgo y con mucho respeto, yo comencé a hacer bromas con los rayados, pero yo hago bromas y al final yo los amo a ustedes, queridos hermanos rayados, los amo, en serio, ¿En serio? los amo, sí? he recibido mucho amor de ustedes y todo eso. Y Yahaira fue la que preguntó. Me dijo, Ulises pregunta: ¿Cuántos rayados hay acá? Y levantaron la mano y eran mayoría. Uh, mayoría uh, eran los rayados, sí, sí. Uh, mayoría. Así que, bueno. Uh, esperemos que esta tarde sea un buen disfrute futbolístico. Y no se, no se haga mala sangre. No se haga mala sangre, porque uno sufre y todo. Y de pronto. Piensa en los jugadores y todos. Yo recuerdo que la, la, el año pasado, hace dos años, nuestro querido amigo Igor me invitó a su cumpleaños para hacer un stand-up. Y obviamente hizo un stand-up. Y yo comencé diciendo, bueno, quiero decir que es un desafío hacer reír a ahí estaba Igor y algunos de los colegas futbolísticos de él. Yo pensé, dije, lo dije, no, dije, oye, pero con el dinero que ustedes ganan, ustedes se andan riendo solo en la vida. ¿Qué necesitan? ¿Qué así que no, no, ni, ni, ni sufran, ni sufran. Bien, eh, ¿a qué vengo yo? Ah, vengo a predicar, me había olvidado. Vengo a predicar. Oye, me, me dio un resfriado muy fuerte y perdí el olfato por algunos días. Eh, así que, eso, se los informo. Solo se los informo si es que hay algún brote acá. Eh, no, pero me hice la prueba y no, no tengo... Digo, fue, fue una congestión, porque obviamente este, estos días con tanto calor, con tanto ese aire caliente, Dios mío. Oye, de verdad, yo hace mucho que no sentía tanto calor, se derritieron semáforos. De verdad. No, sí, apareció en la noticia, se derritieron semáforos con este calor. Y, y bueno, yo creo que ustedes están muy acostumbrados a esto, pero yo es una de las cosas que más me cuesta acostumbrarme bueno quiero darle salud de parte de mi madre que la saludé hoy y en la, el día el día viernes la saludé y le mandó muchos saludos espero un día si es si espero es un milagro porque ellos ya no quieren salir me gustaría que pudieran venir acá a Monterrey para que ustedes puedan conocer a mi mamita ese ser maravilloso que Sí, eh, me encantaría, me encantaría que ustedes la puedan conocer. Mide como un metro treinta, sí. Sí, sí, mide como un metro treinta. Eh, la van a querer llevar a Piquets cuando la vean. La van a querer subir así a Piquets. Y yo ayer conversaba con ella y le decía, ¿te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas cuando yo a veces te respondía y tú con tanto cariño... Con tanto cariño, no, porque me hacía ver esas cosas cuando de pronto nosotros, como hermanos, porque éramos tres, la hacíamos enojar y ella se enojaba más y decía: Algún día yo no estaré con ustedes. Esa frase típica de madre, ¿no? Algún día yo no estaré con ustedes y me echarán de menos. O esa frase cuando no queríamos comer. Y hay otros niños en el mundo que no tienen nada que comer. Esa la aprenden, parece, ¿no? Como que la aprenden, están así como que se internaliza. Y, y, y un día me dijo eso, cuando hizo unas lentejas con 40 grados calor, hacía lentejas, que le encantaba eso a mi mamá. Y yo le dije, mamá, no quiero lentejas, no quiero. Y como dice el dicho, el que no quiere las deja. Así era el dicho en Chile. Y yo no creo en, no, no estoy tan seguro de la existencia de ovnis o platillos voladores. Pero yo vi volar platillos esa tarde. Vi volar platillos. Bueno, un cariño, cariños y saludos para todas las mamás que nos criaron, para todas las madres que se, se sacrificaron. Porque un, un poco lo que voy a hablar hoy va a ser un poco de eso, ¿no? De el amor que nos lleva a morir un poco a nosotros mismos para que otros crezcan. Así que un gran cariño para todas las madres presentes. Y vamos al mensaje. Uh, el título del mensaje de hoy se llama Los tigres ganarán. Perdón, no, no, perdón. perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Oye, para los que nos acompañan por primera vez, oye, ¿qué es esto? ¿En dónde me metí? Esto es una iglesia. Somos una iglesia, estamos medio locos y por eso disfrutamos porque somos una iglesia muy familiar. Y, y eso, así que siéntanse bienvenidos también todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Eh, bueno, el, el título de hoy es El juego de la vida. Y tenemos la imagen ahí de estas cuatro cartas porque yo quiero presentarte cuatro cartas. Cuatro cartas que se nos dieron para vivir y para jugar, para arriesgarnos en la vida. Hay una película que se llama Belleza Inesperada, una película protagonizada por el hombre que cachetea más fuerte en los Oscars, Will Smith. Oye, y Will Smith defendió a la esposa, la defendió frente a un chiste que hizo su colega, y después la esposa dijo, no, yo no le pedí que me defendiera. Oye, no pedí que me defendiera. Bueno, el señor Will Smith protagoniza una película en donde él es un experto en marketing. Y que está pasando un momento muy difícil porque una profunda depresión producto de que su hija falleció, una hija, su hija pequeñita fallece. Uh, sus amigos están muy preocupados por él e incluso están pensando en retirarlo de la mesa directiva porque están perdiendo demasiado. Y, y él, en medio de su luto, se dedica a escribir cartas, pero no cartas a personas. Él le escribe cartas a experiencias como la muerte, el tiempo y el amor. Experiencias, abstracciones. Pero hay un momento en la película en donde se muestra a él bien, bien parado frente a todo el equipo en la oficina y él les dice, ustedes saben y les pregunto, ¿por qué? ¿cuál es su por qué? ¿Por qué se levantan cada mañana? ¿Cuál es su por qué? ¿Qué es lo que hace levantarse cada mañana? Y él ahí comenta, ¿no? Dice, "Lo que nos hace levantarnos cada mañana son tres tipos de experiencia, tres abstracciones: el amor, el tiempo y la muerte." Estas tres abstracciones son las que nos hacen levantarnos toda la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero, todos necesitamos tiempo. Todos queremos más tiempo. Todos queremos más tiempo. Todos buscamos amor. Y todos de alguna manera tememos a la muerte. Estas tres abstracciones, estas, estos tres sentidos profundos, son los que de alguna manera gravitan en nuestro ser. Y por eso decía él: todo lo que nosotros vendamos, todo lo que nosotros ofrezcamos, tenemos que saber que están en estas tres coordenadas. La gente busca tiempo, necesita tiempo, se siente que se les pierde el tiempo, buscan amor, necesitan amor, y también temen a la muerte. Si estamos en las tres coordenadas, nos va a ir bien. Um, entonces yo también en esta tarde pregunto, ¿qué es lo que hizo que te levantaras hoy? ¿Cuál era tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy al trabajo? ¿Por qué? Entonces, parecido a lo que sucede en la película, para mí se nos dio cuatro cartas. Cuatro cartas con las cuales tenemos que aprender a jugar. Se nos dieron. Algunos y, y todos nosotros cuando nacemos se nos dan realidades que vienen en muchos sentidos, vienen de herencia, hay un factor genético que está, yo tengo un parecido a mi padre, también tengo un parecido a mi mamá, por ahí han visto fotos de mi madre y me han dicho, tus ojos son como tu mamá, eh, tu carita es como de tu mamá, pero también facciones de tu padre. Todos nosotros tenemos cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por ejemplo, Isabela no tiene nada de mí. Isabela tiene, bueno, tiene la simpatía mía. Pero ella tiene ojos claros, es blanca, Andrea es eh, morena, yo soy moreno relativamente, pero si uno va a nuestros abuelos, eh, mi abuelo... Ahora que supe ¿no? que hay un 20% mío de gen de irlandés-escocés. Y mi abuelo y mi bisabuelo eran tipos de dos metros, ojos azules, blancos. Eran elfos. Mis ancestros eran elfos. No sé qué pasó conmigo. Y, y la mamá de Andrea es blanca, de ojos claros, y la abuela también. Entonces, cómo saltan los genes, ¿no? Cómo saltan los genes, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿A quién saliste tú? para la gloria de Dios o para desdicha de, de tu autoestima. ¿Cómo saliste? A tu abuelo, al abuelo. ¿Sí? ¿Sí? No, pero no estoy preguntando en realidad para que me respondan. ¿Qué se creen? Esto no es un stand-up, es un mensaje. Hoy han visto eso también. Perdónenme que estoy relajado porque me estoy preparando para la victoria de la tarde. Eh, ¿A qué les gusta esa cosa a ustedes? ¿Les gusta, les gusta la cizaña, no? Eh. Que a veces pasa, porque uno, ¿a qué viene a una iglesia? Viene a una iglesia a cantar, a adorar a Dios, y es un instante tan maravilloso cuando uno adora a Dios y siente eso en la presencia de su espíritu en medio nuestro. Pero a veces pasa una persona a hablar y les vomita media hora y ustedes tienen que escucharlo y tienen que escucharlo y, y decir, bueno, a no, no estoy de acuerdo, pero no hay ese feedback. Un día me gustaría, y lo he dicho al equipo, me encantaría que un día pudiéramos conversar, hacer esto más conversado. Obviamente por la dinámica podríamos ver que de qué manera lo podemos conversar. ¿Les parece eso? Sí, ¿no? Porque a veces yo digo, ¿qué voy a hablarles? ¿Qué les voy a hablar? Bueno, Dios, por su gracia, en la semana, creo yo y estoy convencido que me da un tema para hablar. Pero bueno, entonces, se nos dieron cuatro cartas. Para mí, siguiendo un poco la idea de la película, se nos dan cuatro cartas. Agrego una, la vida. La vida es una carta. El tiempo, el amor y el destino inexorable la muerte. Vivimos por milagro. Somos un milagro. Ya partiendo de la fecundación de millones y millones de espermatozoides, uno llegó primero. Uno llegó primero. Cuando yo supe eso, me sentí así. Oh. O sea, parte de mí, parte de mí, porque no es todo, parte de mí ya comenzó ganando esta carrera. ¿Han visto que eso es muy potente? ¿Han visto que eso es muy potente? Que parte de ti ya terminó, comenzó ganando la carrera de la vida. ¿Sí? Bueno, pasa a veces que uno como padre, uno dice, uh, podría haber ganado otro, para haber hecho otra mezcla mejor. Pero bueno, parte de ti por un propósito divino ya comenzó ganando la carrera. Entonces, siéntete vencedor o vencedora desde nacimiento, no eres un accidente. Ya, eso tengámoslo claro. Entonces, la vida vivimos por milagro. Venimos a la vida por un milagro, con un tiempo determinado. No tenemos todo el tiempo del mundo. En este tiempo buscamos, sobre todo, el amor, porque, porque lo que somos hoy es producto de que alguien, alguien nos sostuvo en sus brazos y nos amó. Si no, no estaríamos acá. Sería imposible estar acá. Si en nuestros primeros años de vida, más allá de todos los errores que tuvieron nuestros progenitores, alguien nos haya tratado con afecto, el afecto que recibimos, la, el sustento que recibimos, el amor en el regazo de esa madre o en el regazo de ese, de ese buen hombre, hizo que estuviésemos acá. Entonces necesitamos amor, buscamos amor, desde el comienzo andamos buscando amor. Y eso nos hace tener una vida con sentido y nos ayuda a caminar hacia el destino final. La muerte. Me pregunto yo, ¿cómo? Y en la semana me preguntaba, ¿cómo vivió Jesús estas abstracciones? ¿Cómo vivió Jesús de Nazaret la vida, el tiempo, el amor y la muerte? Y como Jesús de Nazaret es nuestro paradigma, es nuestro ejemplo de vida, seguimos sus pasos, yo quiero compartirles y quiero dejarlos con esto, en cómo vivió Jesús estas abstracciones. Estos principios o estas abstracciones, la vida, el tiempo, el amor y la muerte. Y de seguro nos vamos a ir con cosas increíbles para esta semana que nos van a ayudar o nos van a aclarar cosas. Entonces vamos con Jesús, vamos con Jesús. Primero, la vida, la primera carta, la primera carta, la primera experiencia, la vida. Y aquí ya comenzamos con cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque según nuestra fe, Jesús, que es Dios encarnado, en algún momento en el Evangelio de Juan, Jesús habla de que Él estuvo antes en la creación. Hay una conciencia de Jesús, más allá de cómo era, no sabemos cómo era en, la, en detalle. Había una conciencia de Jesús de antes de haber tenido esta vida física. Él dice: Yo antes estuve en la creación. Pero bueno, más allá de ese misterio que nunca sabremos a ciencia cierta cómo era en su cabalidad, en su mente, si creemos eso, tendríamos que llegar a una conclusión que es interesante. Jesús decidió dónde nacer. Jesús fue el único ser del universo que decidió dónde nacer. Lo repito, Jesús fue el único ser del universo que decidió dónde nacer. Y según los estudios de los oficios que habían en la época, desde el emperador y los reyes hasta abajo, los esclavos, ser carpintero o artesano, en la palabra en el Evangelio cuando se escribía en griego, Tectón es la palabra que se usa para, para Jesús, un carpintero, un artesano, el hijo del carpintero, tectón, tectón, ¿sí? un tectón, era estar en los estratos bajos de la sociedad. Sin, sin, ir, sin extender y sin hacer compleja esto, hacer complejo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando los padres de Jesús van a ofrecer un sacrificio al templo de Israel por el nacimiento de su primogénito, lo que van a ofrecer son palomas. Y eso ya nos da un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que ellos eran pobres. Porque una familia que iba a ofrecer sacrificios al templo de Israel por su hijo primogénito iba con, con animales, con corderos, con animales más grandes. Si iban con palomas era lo mínimo. Es, quiere decir que era una familia pobre. Entonces Jesús crece. La vida de Jesús en sus primeros años es... Una vida en la marginalidad, en Nazaret, Nazaret. ¡Naza! Y de hecho, ¿se acuerdan el Evangelio cuando dice, de Nazaret va a salir algo bueno, de Galilea, de ahí, de esos lugares va a salir algo de bueno? O sea, Jesús no creció en los mejores barrios. Jesús creció en el barrio en donde dice, decían en la antigüedad, de ahí saldrá algo bueno. ¿Cómo era tu barrio de infancia? Se decía eso en tu barrio de infancia, ¿no? ¿Dónde creciste tú? ¿Dónde crecieron ustedes? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Dónde crecieron? Barrio antiguo. Ah, no, pero, pero. Yo. San Pedro. Ah, no, ya. Señor, no soy digno, no soy digno de estar acá. San Nicolás, Guadalupe. Bueno, ahí ya está, ya, ahí ya, un poquito, o sea, a ciertas horas ahí ya. Hay que pedir protección del cielo. Apodaca. Jesús del huerto, sálvame, ayúdame. Bueno, yo crecí en un barrio que se llamaba Pompeya Norte, Pompeya Norte. Complicadísimo, yo les dije, en ese barrio, en mi infancia, todos los fines de semana había un club deportivo que se llamaba Atlético Independiente. Y esos jugadores no tenían nada de atlético, eran todos borrachos. Y había una banda, había una banda, porque hacían fiestas todos los fines de semana. Y yo crecí escuchando todos los sábados, los viernes y sábados, escuchando música de fiesta, porque esa, ese club deportivo quedaba a tres, tres, cuatro casas hacia abajo. Porque yo vivo en un. Mi, mis padres tenían su casa en un cerro. Y, y todos los fines de semana habían grescas, peleas horribles con, con cuchilla, con <laughs> botellas quebradas en el piso. Y lo curioso es que había una banda que se llamaba. Bueno, en inglés sería Danger, pero como no sabíamos inglés se llamaban los Danger. Los Danger, los Danger. con ustedes los Danger? Y los Danger eran obviamente obreros de la construcción que el fin de semana se creían los Beatles. Y qué curioso, porque empezaba la fiesta a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, y a las 11 ya parte de los músicos de los Danger estaban completamente borrachos. Y terminaba tocando cualquiera la batería, agarraba cualquiera el bajo. Y era una cosa, siempre les robaban cosas. O sea, los danger nunca ganaban dinero porque les robaban equipo porque se emborrachaban. Y habían peleas. Y muchas veces salían gente herida o muerta. Y yo lo dije una vez en un stand-up y ah, dijeron, ¡ay, qué exagerado! Pero de verdad, el barrio donde yo crecí le pusimos el reality show. Porque todas las semanas eliminaban a uno. Así, a ese nivel. ¿Así? ¿Ah, Entonces cuando me preguntaban, ¿de dónde es Ulises? Yo no podía decir de Pompeya Norte, y como era un cerro, un lugar casi en una quebrada, marginal. Había otro barrio que estaba más abajo que era un poco más decente, gente pobre pero más decente que se llamaba Valencia, el barrio, el, el, el barrio Valencia. Y yo para no decir Pompeya, yo decía, bueno, yo vivo en los saltos de Valencia. Pompeya, entonces me daba vergüenza. Jesús decidió nacer ahí, decidió nacer ahí en esa familia. Entonces, la vida de Jesús, la mirada de Él, y tiene algo bonito porque yo crecí en los cerros. Yo crecí en los cerros, yo crecí conociéndome el nombre de las aves, conocí las lagartijas, las cazaba lagartijas. Conocí los animales, las diferencias de algunas culebras, las que eran venenosas eh, y las que no eran venenosas. Lastimosamente fui novio de algunas, pero bueno, todos puedes cometer un error. Entonces, la vida de Él, la vida de Jesús, si no ve las parábolas de Jesús, están preñadas de su mundo, de un mundo sencillo, un mundo del campo, un mundo campesino. Y la vida de Él, la vida de Jesús fue una vida de entrega. O sea, más allá de la connotación de dónde vino, fue una vida de entrega, porque de hecho en la última cena él dijo, yo pongo mi vida por amor, una vida de entrega. Había un valor absoluto, y era más absoluto que la vida, porque hoy se habla de que la vida es sagrada, y sí, es sagrada, y que es un valor absoluto, pero para Jesús hay un valor más alto que incluso la propia vida. Y para él fue el proyecto de su padre, al cual él le llamó el reino de Dios. El reino de Dios, para una, una explicación sencilla, no es el cielo, no es el cielo, no es el, un reinado a un lugar más allá de la muerte. El reino, de los, el reino de, de los cielos, que aparece en Mateo, o el reino de Dios en otros, en otros evangelios, es el proyecto de su padre, de Dios Padre, para la humanidad y que tiene realización acá, no allá. Es de los cielos porque los judíos, para no nombrar a Dios, porque eran tan devotos que no querían fallarle el mandamiento de nombrar el nombre de Dios en vano, decían, bueno, de los cielos, pero se entendía que era el reino de Dios. Entonces, ese proyecto de esa comunidad diferente, alternativa, una comunidad de salvación, Jesús lo puso por más alto que incluso la propia vida. Algunos valores que yo veo en la vida de Jesús. Primero, para Jesús la vida no es para vivirse solo. Y no, no, no estoy hablando de vivir en pareja, sino estoy hablando de que para Jesús la vida se debía vivir en comunidad, ayudándose, en la ayuda mutua. Por eso Él dice en Mateo 11, 28: Vengan a mí, todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar, hagamos comunidad. Es la única manera para vivir una vida que, que duela menos, vivir en comunidad. Por eso los manda de dos en dos. Por eso que en un momento él dice, mi madre, mis hermanos, mi familia son ustedes. Es una familia construida ya no con lazos de sangre, es una familia construida con un fin, construir una comunidad de ayuda y de salvación al mundo. También la vida para él, la vida con sentido, es más que tener seguridad. Y todo, todos nosotros que... ¿Qué pensamos cuando, hablamos, cuando pensamos en una vida, una vida, una buena vida? Cuando hablamos de buena vida, pensamos inmediatamente es en tener un legado, tener patrimonio, tener una casa, tener um, varias casas, cosas. Cosas. Y Jesús no puso el acento en lo que nosotros buscamos con vehemencia. Jesús, es más, dijo en un momento en Mateo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces hay algo que tiene más sentido que estas cosas que no digo que no sean importantes, pero hay algo que tiene más sentido, la vida. No se basa en cuánto tengo. Es más, en una parábola, él habla de un hombre que, que vivió juntando un patrimonio para llegar al momento y decir: ahora voy a aprovechar alma mía, reposa, porque ahora sí me voy a Cancún. Me voy a disfrutar con un daikiri, o con una piña colada, o con una margarita, según lo que me han dicho, en la playa de Cancún. Y, y, ¿Y qué dice? Viene un, viene un ángel y le dice: Hoy vienen por tu alma, necio, porque te dedicaste toda la vida a aquello que en realidad no es la vida. Entonces, vemos a Jesús que él invierte valores, él, él curiosamente huye. Escuchen bien. Jesús en su vida huye de lo que nosotros buscamos con vehemencia y busca aquello que nosotros huimos. La vida profunda para Jesús no es una cantidad de vida sin fin más allá de esta en, el, en, el, en la eternidad, sino que la vida eterna... Comienza ahora y tiene que ver con calidad, no con cantidad, con calidad. Y él dice esto, en Juan dice, "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado." Una vez yo recuerdo que estaba en un en un en una conferencia sobre espiritualidad y fue un pastor brasileño y él dijo que la oración es entrar en una dinámica de amor. ¿Y cuál es esta dinámica de amor? Según el Evangelio de Juan, dice Jesús que el Padre lo ha amado a Él desde la eternidad. Y Él ha amado al Padre desde la eternidad. El Padre está en Él y Él está en el Padre. Y dice, y ahora yo quiero que seamos uno para que ustedes estén en mí, como yo en ustedes, y el Padre en nosotros. Juan 14 al 17. Hay un discurso de Jesús en la última cena en donde explica esto. Entonces cuando me lo explicó de esta manera la oración, yo dije, wow, <coughs> perdón, ahora entiendo, porque orar para mí era una cosa de hablar, 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 tan occidental, hablar con Dios, hablar con Dios. Cuando uno ama y está en, está en una relación de amor, ya sea con tu padre, en pareja y todo eso, a veces no se necesita hablar, ¿o no? De hecho, los momentos más profundos a veces en pareja no tienen que ver con hablar, tienen que ver con mirarse, hacerse cariño, o estar con tu mamá, tu papá, o tu hermano, gente que amas. Y a veces eso, contacto con amigos profundos, los amigos de verdad. Porque cuando uno va conociendo a alguien y todavía no tiene ese grado de confianza, uno está sentado y uno está pensando, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Qué hablo, qué hablo, qué hablo. ¿Y cómo está? ¿Cómo nos va a ir hoy? No, oh, vamos a perder, yo creo. Ah, bueno, ok. Bueno, ¿y qué habla ahora? Ya hablamos de fútbol, vamos a hacer otro ítem, otro política. ¿Y, ¿y por qué vas a votar? La basura, güey. Ah, bueno, está bien. Ya. Y vamos a otro ítem, comida. ¿Y qué le gusta? Le gusta la... la, la, la... Oye, que le dan con el chicharrón. Yo ya no como chicharrón, por si acaso. Eh... Los domingos no como. Bueno, ¿y qué, qué vas a comer? Chicha, bueno, pero me entiendes, vamos buscando como. ¿Qué vamos a conversar con más? Y nos sentimos incómodos en los silencios. Cuando uno recién se está conociendo, hay silencios con esa persona y uno está pensando, aquí, qué, ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo hablar? Pero cuando uno ya se conoce, han visto esos amigos que ya son abuelitos y se sientan de pronto a la, afuera de la casa. En la silla, los dos sentados y están ahí y no se hablan y no se hablan y se hablan dos palabras en seis horas que están sentados y después se me y dicen bueno compadre qué bueno que estuvo la conversación hoy mañana nos vemos esa amistad es de toda la vida no necesita hablar entonces cuando el pastor a mí me enseñó que la oración es Entrar en un estado de vida eterna es una experiencia de eternidad y que no tiene que ver con hablar necesariamente. Es entrar en un vínculo de amor que se ha sostenido desde la eternidad, en donde el Padre ama al Hijo y está en el Hijo. El Hijo ama al Padre y está en el Padre. Y ahora tú eres involucrado para estar en el padre y en el hijo, en esa dinámica de amor. Así como Y la vida para Jesús esa vida eterna era calidad, tener esa calidad de relaciones con el padre. ¿Y cómo usted sabe cuando una persona aún no tiene una relación con Dios? Porque cuando va a orar y dice, "Padre santo, que estás en el cielo, te pido, Señor santo, Padre, por favor, ya bla 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 bla" Pero de pronto, según lo que me han dicho, las personas que tienen una profunda relación con Dios llegan a la oración y si hablan, hablan y si no, saben que están ahí. El Padre en Él y ellos en el Padre. El tiempo. Jesús no dedicó su tiempo a las cosas, como yo le venía diciendo, a la acumulación, la dedicó a las relaciones. ¿Eh? De hecho... Séneca decía que nosotros tenemos, no es que se nos va el tiempo, este, este maestro y filósofo romano decía, el tiempo no es que se nos va, es que lo malgastamos en rutinas inútiles. Y de hecho, una vida promedio son aproximadamente 960 meses. Una vida promedio, 960 meses. Suena mucho, pero no es tanto. De hecho, yo estoy calculando, y ya tengo 45 y ya llevo 540 meses me queda menos en una vida promedio menos o sea tengo más de la mitad ya gasté más de la mitad Jesús vivió su tiempo el tiempo con un sentido de urgencia ¿y cuál es la urgencia hacer el bien hacer la voluntad del padre De hecho cuando le preguntan por el hombre ciego él dice no no está el hombre ciego debido a sus pecados, a los pecados de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Y aquí dice, mientras sea de día, y habla de la urgencia, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces en él hay un sentido de urgencia, hay un sentido de hacer algo. ¿Y qué es? Hacer la voluntad de Dios, ayudar a los demás. Pero también Jesús tuvo espacio de sosiego, donde no todo fue producir y hacer cosas para su padre, tomó tiempo aparte para estar con sus amigos, tenía una casa en Betania donde estaba Lázaro y sus hermanas, que eran sus amigos, Lázaro el amigo a quien amaba, en donde él tenía tiempo de sosiego ahí. <coughs> Incluso cuando le preguntaron por el ayuno, le dijeron... Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayudan como, Juan el, como el Juan el Bautista, que ellos ayunan? Es decir, se visten de silicio y están ahí en modo, en, en modo dolor y en modo angustia pidiendo a Dios la manifestación del reino. Y Jesús dice, fíjense la respuesta, dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? Es decir, mientras está la fiesta. Eso es lo que quiere decir, cuando está el novio es cuando está la fiesta. ¿Van a ayunar? ¿Van a pasarla mal si es tiempo de pasarla bien? Esto es, este es el momento para pasarla bien. ¿Por qué van a ayunar? No pueden hacerlo mientras tienen al novio, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Entonces, si ven, hay una dimensión de la vida de Jesús que hay una urgencia por hacer el bien, pero otra es sosiego, estar con los que quiero. Compartir con la gente que amo. Entonces Jesús dedicó tiempo para tener esa profunda relación con sus amigos, descansar. Y hoy, si hay algo que estamos viviendo y que nos está haciendo mal, es la autoexplotación. Nos está haciendo muy mal. Autoexplotarnos. E incluso pensamos que autoexplotarnos es signo de ser responsable, maduro. Y no entendemos el riesgo que tiene la autoexplotación, llevarnos y autoexigirnos al límite, e incluso sacrificando nuestros vínculos con nuestra familia y nuestros amigos. También Jesús dedicó tiempo a estar con el Padre en una profunda intimidad. Qué curioso, ¿no? Que en los momentos más decisivos de Jesús, Él oró, pasó la noche orando en los momentos más decisivos. Cuando eligió a sus discípulos, antes de elegirlos él estuvo toda la noche orando. Y cuando enfrentó la cruz él estuvo toda la noche en el huerto de Getsemaní. Y a veces me pregunto, ¿por qué la noche? ¿Por qué la noche? ¿Por qué Jesús dedicaba ese tiempo de la noche para estar con su Padre en esa intimidad? ¿Será porque la noche tiene que ver con la hora del silencio? Será porque la noche tiene que ver con la hora de la intimidad. Yo sé que por ejemplo hay pareja acá que son cochinos, que les gusta hacer cosas a otra hora, ¿bro? Pero en general, la noche es el tiempo de la intimidad, ¿no? Porque en el día trabajo, es el tiempo de la intimidad cuando nos encontramos como pareja, es el tiempo de pasarla bien, de tener intimidad sexual, física, emocional. Entonces la noche es el tiempo del sosiego, el descanso, la intimidad. Y Jesús se le ve en los evangelios en la noche, orando. Su tiempo. Tiempo de inspiración y de fuerza y de dirección con el Padre. Pero también, y fíjense lo último con relación al tiempo, el tiempo también es quien nos va a traer respuestas o cosas que hoy no estamos aún preparados. O son difíciles de digerir. Fíjense lo que le dice Jesús a su discípulo en, en el Evangelio de Juan. Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrían soportar. ¿No? Entonces, como dice un dicho, el tiempo es el mejor aliado. El tiempo es el mejor aliado porque nos va a enseñar cosas que hoy no, estamos, no, no entendemos aún. No, no digerimos el tiempo. Dejar tiempo al tiempo. Para lo que nos enseña aquello que hoy no estamos entendiendo. Vamos avanzando. El amor. Todos sabemos que Jesús es el amor de Dios encarnado. Y Jesús ama. Ama a sus amigos que se convirtieron en su familia. Y también ama a sus enemigos. Jesús trasciende el amor a los suyos propios. Él ama a sus, am a sus enemigos también. ¿Cómo, lo, ¿Cómo amó a sus enemigos no devolviendo mal, mal por mal? Cuando Jesús, uno lo ve como judío, él mantiene inalterable el tema de amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Pero hay algo diferente en él. ¿Y qué es lo diferente? Que para los religiosos, amar a Dios con todo era leer las escrituras, estudiarlas y cumplir la ley. ¿Eh? Cumplir la ley y todos los mandamientos. Encarnar todos los mandamientos. Y a esas personas que amaban a Dios de esa manera en el judaísmo, se le llamaba los justos. Un hombre justo era aquel que estudiaba la ley de Moisés y la cumplía. En hebreo es Zedek, el justo. Pero Jesús, como que transformó eso y llegó a decir en un momento que ese camino de estudio de la escritura y de cumplimiento de la ley no era necesariamente el camino único o el, el camino absoluto para amar a Dios. Él dijo esto, en Mateo está registrado, le dice a sus discípulos, de cierto les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, ¿vale? estos hombres eran los justos, su justicia o su manera de amar a Dios supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Y como yo le digo, los fariseos eran los cumplidores de la ley y los maestros, los escribas, eran los estudiosos de la Torá, los doctores en teología. Y Jesús dijo, no, de esa manera, así no, no se ama a Dios. Cualquiera puede leer. Y cualquier rígido hombre, una persona rígida, puede seguir ciertos mandamientos y aplicarlos. Entonces, ¿cuál es la manera más sublime de amar a Dios? De realmente decir, yo amo a Dios y aquí... Jesús, después de esta declaración, Él propone esto, por ejemplo, que si te enojas o insultas a un hermano, no amas a Dios. Si le dices necio, ya por mucho que estudies las Escrituras y por mucho que sigas la ley de Dios, si ya insultas, tratas mal, si, si perjudicas a tu hermano, ya no eres un justo, no amas a Dios. Es más, tanto así, lo hemos dicho tantas veces desde acá. Él dijo: Si vas a presentar tu ofrenda y en el camino te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero. Y después vuelve y entrega tu ofrenda. Primero es la reconciliación entre nosotros. De esa, y ese es el camino para realmente decir: Yo amo a Dios. Pero hay algo más. Y esto a mí me voló la cabeza. ¿Cómo Jesús amaba con Lázaro? Que Lázaro en el Evangelio de Juan era el amigo que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba. Hay una escena conmovedora: Jesús llega tarde, Lázaro está enfermo y Lázaro muere. Llega a la casa Jesús, donde sus hermanas lloran desconsoladas. ¿Y cómo no van a estar desconsoladas? Si no es solo la tristeza, es que las hermanas eran solteras, su hermano también. Y si su hermano se moría, estas mujeres quedaban completamente desamparadas. Socialmente estas mujeres quedaban en la indigencia. Por eso hay desconsuelo. No es solo tristeza, hay miedo. Jesús, frente a la tumba de su amigo, llora. Pero le da nueva vida. Pero esta nueva vida que Jesús le da, hay ciertas cosas que me parecen muy importantes para entender cómo Jesús ama. Y se las comparto. Primero, el amor. El amor de amigo o el amor que nos muestra Jesús, a veces, escuche bien, es aprender a dejar que el otro, es decir, tu amigo, la gente o la persona que amas, ese otro viva su proceso doloroso y aprenda lo que debe aprender sin aminorar la situación, aunque sea una situación de muerte, ya sea emocional, Laboral. Es que por eso les digo, como amigos, nosotros queremos en lo posible que esta persona no sufra, pero Jesús dejó que su amigo Lázaro pasara al umbral de la muerte y aprendiera lo que tiene que aprender. Entonces, lo que nos está enseñando que amar a veces es dejar que esa persona que amas viva ese proceso, porque lo tiene que vivir, tiene que aprender. Querido rayado, yo. Tengo que dejar que ustedes aprendan lo que van a tener que aprender hoy. Un verdadero amigo te acompaña. Escuchen bien: un verdadero amigo te acompaña, claro, te acompaña. O alguien que te ama, un familiar te acompaña. Pero no necesariamente para que escapes del dolor, sino para que aprendas de él. El verdadero amigo no te va a hacer escapar del dolor, te va a hacer que aprendas de él. Porque han visto que uno pasa una desilusión amorosa o cualquier situación, sobre todo desilusión amorosa. Y aquí entre compadres, ¿sí o no? Pasa eso. Pasa uno una desilusión amorosa y ahí está compadre, 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 compadre. Tengo una amiga, compadre. Y ya quieren como que uno salte así, pum, de un anillo a otro, sin transición, sin una experiencia. Y uno tiene que aprender. Entonces, un verdadero amigo, una verdadera amiga... ¡Ay, amiga! Estábamos esperando que dejaras a ese tipo, a ese monstruo. Te vamos a presentar a Ricardo. Es lo peor que le pueden hacer a su amigo. Es lo peor que le pueden hacer al amigo. O a su amiga. Estoy alucinando, escuché pajaritos. ¿Escuché pagaritos? Sí, escuché pagaritos. Sí, claro, porque Jesús dejó que su amigo viviera lo que tiene que vivir. Entonces, ser amigo no es ayudar a que tu amigo escape del dolor. Ser un verdadero amigo a alguien que ama es ayudarlo a que aprenda. Aprenda el dolor. Aprenda el dolor. Otra cosa, un verdadero amigo te conecta con otros te conecta con otros para que también te ayuden. No te priva de la oportunidad de experimentar la amistad y el amor con otros. Jesús qué hizo cuando Lázaro vino, él dijo, "No, por favor, déjeme a mí. Yo soy el amigo de Lázaro. Yo soy el único encargado de desatarlo. Por favor, déjeme a mí. Yo soy el amigo." No, Jesús dijo, "Oye, ¿por qué no lo desatan?" Hálo ah, no. Y así aprovechen, lo conocen, lo invitan a tomarse un café. Es buen, es buen chato, Lázaro. Aprovechen. Y a lo mejor le dijo a Lázaro, Lázaro, soy, Lázaro, te voy a presentar buenos amigos, te van a ayudar a desatar esas vendas. Te van a ayudar, te van a ayudar a desatar esas vendas. Para que ya ahora conozcas más gente, que amplíes tu abanico, amplíes tu abanico de amistades. Pero ¿cómo somos nosotros? Es mi amigo. ¿No? Oh, señor Santo Padre. Porque aquí pasa, hablo en Latinoamérica, no acá necesariamente, pero acá pasa. Uno es amigo, compadre, amigo, comadre, y se saca una foto con otra persona que puede ser también un potencial amigo, y se siente mal. Son territoriales. Y ponen en la foto... Por eso yo no, saco, yo no me subo ya fotos, hermano, porque a veces subo fotos de gente que quiero conocer porque estoy, y me pone mi amigo, pone GPI, <laughs> GPI, GPI. Oye, pero está bien, yo sé, aquí hay amigos, aquí hay gente que son muy amigos. Yo tenía un gran amigo y sigo teniendo un gran amigo, pero de esos amigos que son partner, uña y mugre, hasta en la foto del pasaporte salimos abrazados así. Pero ese amigo no es territorial, no, no somos territoriales, no somos territoriales. Es más, tiene amigos y a veces nos juntamos. Y, ¿Me entienden o no? Esa es la amistad madura. Lázaro vino y Jesús dijo: Desátenle. También Lázaro necesita sentir el amor de otros. Pero acá no, es mi amigo, mi compadre, mi comadre. Y si se junta con otro y tiene otros vínculos, se siente celoso celosa. Esos no son tus amigos. Ese es un psicópata que tienes de amigo. Huye de ahí. Huye, en serio, en serio. No, Si tienes ese tipo de amigos, si tienes ese tipo de amistades que se siente mal o se siente sensible porque tú tienes otros vínculos, esa persona no entendió nada de lo que es ser amigo. ¿Oíste, Marco Beck? No, no, no te creas, no te creas. No, no, sí. Y por último. Cuando Jesús sacó a Lázaro, Jesús nos fue y dijo, permíteme amigo, permíteme, permíteme, yo te voy a cargar. Lázaro, a decir, y Jesús dijo, ven, ven. Y Lázaro, ayúdame, ven, que eres mal amigo. Camina Lázaro, ven, camina. Y eso también nos enseña lo que es amar. Amar no es un amor sobreprotector. Amar es empujar al otro a que tome todos sus recursos y salga adelante. Ese es el amor. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo Jesús ama? Así ama Jesús. Por eso es que Jesús no te va a andar cargando, porque esa poesía de que, ay, él me cargó en la playa. Jesús, ¿qué? Te voy a cargar, camina tú. Si Jesús es así, él dice, Yo te di todo el poder. Y si tú no te levantas. ¿Cómo no te vas a levantar? Tienes el Espíritu de Dios, tienes la Palabra, tienes la Iglesia. Si tú no te levantas, ¿por qué tú no te quieres levantar? Cuando a la, a la hija de Jairo, Jesús no la levantó, le dijo a Talita Kumi, ven, ven, ven. Así que si tú no te, estás, si tú no te has levantado, no, no le eches la culpa a Jesús. No le eches la culpa a Dios. Tienes el Espíritu de Dios, que es la fuerza que sostiene el universo. La fuerza que sostiene el universo está en tu corazón. Si tú no te levantas, es tu cosa, papito. Eres tú. Y mira que ya estoy hablando, ya, 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 algo me está pasando. Yo no sé, me está tomando el espíritu y algo está pasando. ¿Sí? Perdón. Las huellas en la playa. Es una bonita poesía, pero que en la práctica Jesús cuando dice, vengan a mí los cansados y cargados y yo los haré descansar, Él no dice yo voy a llevar sus cargas. Él dice, compartan y lleven sobre mí mi yugo que es ligero, es decir, compartamos la carga. Obviamente hay momentos en donde es muy difícil caminar, es muy difícil caminar. Pero por eso Jesús nos envía de dos en dos, porque nos ayudamos. Y insisto, eh, Pablo en un momento dice, frente a tanta adversidad, dice, porque estoy seguro de que ni un arma forjada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso significa una sola cosa, que no no estamos exentos de que la vida nos dé golpes duros. Vamos a pasar eso. La única garantía que tenemos es que cuando pasemos esos valles de sombras y de muerte, no estaremos solos. Permítame terminar esto. La muerte. Jesús murió y curioso, porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, hubiese muerto viejito. Jesús hubiese muerto igual. Jesús era hombre, hubiese muerto viejito o en la cruz. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto de Judá sin comer y sin beber, con ese calor del desierto de Judá. Yo digo, si hubiese venido a Monterrey estos días, el pobre se muere, en tres días se muere. Hoy han visto eso, que también es uno, una de las cosas que yo hablaba, de cuánto, cuánto énfasis ponemos nosotros en las cosas para mostrar. Para mostrar. Y hay un estudio que se hizo, y quiero que aprendas de esto, un estudio que también lo leí hace poco, que dice que cuando nosotros mostramos un buen auto, imagínense Pastor Ulises mañana bajándose un Mustang, así, como. como Cosa que no va a pasar, pero bajando así como un auto como, como Bruce Wayne. Porque hay pastores, hay, hay, hay con unos colegas que sí bajan de unos muy buenos autos. Si yo bajo de un buen auto, ¿saben lo que sucede en la mente de los otros que no tienen ese auto? Y está comprobado por la psicología, que nadie te ve a ti. Porque uno piensa, me están viendo bajar del auto, me están viendo bajar del Tesla. Error, nadie te está viendo bajar del Tesla. Cuando te sacas una foto en la playa, en Cancún, ay, estoy en Holbox, estoy en Cancún, estoy en Playa del Carmen, estoy en la Alberca Napodaca. Cuando te sacas una foto, quiero decirte esto, nadie te está viendo, nadie te está viendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te ves, te subes una foto saliendo un Tesla, la persona que te ve no te está viendo a ti, se está viendo ella saliendo de ese Tesla. Pero tú no importas, nadie te ve, a nadie le importa la foto en la playa que te estás sacando. Ellos lo que ven es, ellos se están viendo en la playa. Por eso lo inútil de mostrar lo que tienes es inútil, porque si tú crees que te van a ver a ti, en la mente de la gente, nadie te está viendo a ti. Nadie te está viendo a ti. Ellos se están viendo haciendo lo que tú estás haciendo, pero nadie se acuerda de ti. Entonces lo más inútil, mostrar como mostrando valor o dando valor. Bueno, Jesús murió y nadie escapa de la muerte. No hablamos de ella, rehuimos de su presencia. Pero Jesús cuando habló de la muerte habló algo interesante. Él dice en algunos momentos que para vivir hay que morir. ¿Y cómo lo entiende uno eso? Para vivir hay que morir. Dice Mateo 16, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Salvar la vida, salvar mi vida, no es. A ver, quiero explicarlo bien. Si yo quiero vivir, no debo salvarme. <laughs> Qué loco eso. ¿Entendieron lo que dijo Jesús? Es: si alguien quiere salvar su vida, la va a perder. O sea, si yo quiero salvarme, estoy perdiendo. Pero si yo me pierdo, o sea, yo pierdo, me salvo. Yo lo veo de esta manera. Hay, un, hay una cosa tan humana que es el sentido de supervivencia. ¿Ah? Pensar solo en uno cuando sobre todo está en peligro. Vino la pandemia. ¿Por qué no fuimos a comprar? Solo el papel higiénico que correspondía. ¿Por qué nos dejaron sin papel higiénico? A ti te hablo, a ti te hablo. Me dejaste sin papel higiénico. Ahí, como los colectivos humanos de 4.000 mil, ahí sacando hojitas de, de los árboles. ¿Por qué, te, ¿Por qué hicimos eso? Porque eso es tan común en nuestra sentido de supervivencia como mamíferos. Si sentimos que estamos en peligro, no pensamos en absoluto en nadie más que nosotros. Uf, acaparamos todo y no nos importa dejar al otro sin nada. Hubo un accidente hace unos años de un avión que se estaba incendiando y fíjense qué horrible. Las azafatas estaban al último en la cola del avión y venía el, el, el incendio, estaba allá. Y la gente... Que estaba saliendo desesperada por sacar sus cosas cuando la indicación era go, 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 get up, go, era salgan de acá. Y ahí sacando sus cosas, sacando sus cosas, sacando sus cosas. Y eso provocó que, aparte de algunas azafatas, gente del avión murieran calcinados. El ejemplo de las madres hoy que estamos celebrando es: ¿qué hacen las madres? Pierden para que sus hijos ganen o no pierden para que sus hijos ganen había una chica que quedó embarazada y me pidió un consejo yo le dije duerme aprovecha de dormir todo lo que puedas aprovecha sí o no mamá un buen consejo ¿no? duerme duerme siesta duerme 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 porque vendrán días en donde no sabrás lo que es dormir mi mamá volvió a recuperar el sueño recién cuando teníamos como 25 años. Y ni ahí, así. Entonces, queridos, las madres pierden, pierden, dan vida y pierden vida para que otro gane. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando nosotros salimos del centro, vivimos. Cuando nosotros perdemos en ese sentido, vivimos. La vida se nos enriquece. Nos convertimos en personas humanas. Pero cuando nosotros vivimos en, en, en pos de yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, no perdimos la vida. No está hablando tanto de la vida eterna, está hablando del sentido de vivir una vida humana, como Él vive, como Él, como el Padre quiere que vivamos. Cuando pensamos solo y absolutamente en nosotros, nos perdemos la posibilidad de vivir como Jesús quiere que vivamos. Pero cuando... Nos entregamos y salimos del centro. Vivimos y aprendemos lo que es vivir. La psiquiatra alemana, uh, hay una psiquiatra alemana apellido, uh, se los debo, se me olvidó el apellido, pero es Kupritz, algo así, Keplitz, algo así. Pero tiene un libro que se llama La muerte, un despertar. Si alguien me ayuda de pronto a googlear, se la da, pues, le doy el, el nombre exacto. Y termino con esto. La psiquiatra alemana se dedicó por años a tratar a cientos de miles de moribundos. Moribundos. Y una vez le preguntaron a ella, ¿qué hay de común en toda esa gente moribunda? ¿Qué hay de común en toda esa gente moribunda? Esa gente que tú acompañas en los últimos momentos de su vida. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Que si había algo común en cada uno de esos moribundos es, ¿por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué fui cobarde y no me atreví a vivir la vida que yo quería? ¿Por qué no tomé la decisión? ¿Por qué no le di un beso? ¿Por qué no decidí jugármela por ese amor? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? La mayoría de aquellos moribundos en su último lecho de muerte, en su, último, en su última estación antes de cruzar el río, si había algo que repetían una y otra vez es, ¿por qué? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no fui más valiente? Jesús vivió una vida intensa y arriesgada. Él no se dejó nada pendiente. Jesús amó intensamente a los que debía amar. Se fue en contra de manera intensa frente a las estructuras que deshumanizaban. Le dijo las cosas que tenía que decirle a la gente que tenía que escuchar. Abrazó a aquellos que eran inabrazables. El hombre más santo y puro del mundo se dedicó a tocar a todos aquellos que ningún hombre santo tocaba. Yo me imagino cuántas cenas Jesús sentado en la mesa se acercaban mujeres impuras, trabajadoras de la noche. Y Jesús les dedicaba sonrisas y veían. En el rostro de ese hombre profeta y santo, alguien que las trataba como mujeres, sino como cosas, Jesús no se guardó nada, nada. Incluso hasta en el último momento de su vida, él tuvo espacio para perdonar y prometerle el cielo a aquel que confió en él, un ladrón desconocido. Entonces en este mensaje, cuando yo te presento estas cuatro cartas, la vida, el tiempo, el amor y la muerte, te invito a que vivas como Jesús vivió, que vivamos, intentemos acercarnos a esa vida intensa, arriesgada, esa vida de fe. Jesús vivió en las coordenadas de las relaciones y no las cosas. Yo no digo que mañana vendas todo, no, claro, la vida coherente racional da por entender que necesitamos ciertas cosas para vivir, pero no amemos las cosas por sobre las personas, porque mucha gente ama las cosas y usa las personas. Y Jesús usó las cosas, usó la barca de Pedro, usó las casas de Lázaro, usó la, los banquetes que lo invitaron, usó eso, pero amaba a las personas, no las cosas, amaba a las personas. Entonces Jesús, Jesús vivió en las coordenadas de las relaciones y no las cosas. Su tiempo lo enfocó en su misión. Enfócate en tu misión. No gastes tiempo haciendo cosas que no son lo que Dios te ha enviado a hacer. Invierte toda tu energía en aquello que tú sientes que naciste para hacer. Amó enseñando a amar con responsabilidad y madurez. Y por último, murió para que otros vivan. Si tú vives así, te doy una noticia, vivirás para siempre, vivirás para siempre. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en pie, y espero que me inviten esta tarde algunos de ustedes, almas bondadosas, y recibo invitaciones incluso de aquellos hermanos que no pertenecen a mi religión futbolística para burlarme de ellos en esta noche. No, 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 ya, voy a dejarme de broma. La vamos a pasar bien, sea quien gane, si esto es fútbol. Es fútbol. Nada más. El verdadero partido, el verdadero, el verdadero juego de la vida es el juego que estás viviendo de lunes a viernes con tu familia, en tu trabajo. Ese es el verdadero juego que importa. Y es ahí donde sí yo quiero acompañarte como amigo para que ganes por goleada. Le ganes al diablo, le ganes a la circunstancia, le ganes a la vida, le ganes a la depresión, le ganes a tu suegra, le ganes, le ganes a todos, a todos los enemigos que el diablo ponga en tu camino y ganes por goleada. Recuerda, Jesús vivió una vida arriesgada y vivió para que otros puedan vivir. Gracias Señor, bendice esta tarde, bendice este momento tan bonito que vivimos en familia y ayúdanos como epicentro a que seamos esa iglesia, una iglesia de fe, una iglesia que inspira, que podamos decir, epicentro es mi casa, es este lugar donde recibo fuerzas, inspiración y ayúdanos a comprometernos con esta casa, para que esta casa pueda seguir siendo luz no solo en la ciudad, sino al mundo. Gracias por las grandes cosas que tienes para esta comunidad y para cada uno de nosotros que estamos haciendo historia en este lugar. Gracias Señor. Y nos vamos con tu bendición, la bendición del Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te entregue esa paz. Que buscas y necesitas en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos. Cuídense que pasen lindo domingo. Adiós. No te olvides de compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Si quieres ser parte de Epicentro, búscanos en las redes sociales como Epicentro Monterrey y síguenos.